Para el shooting de Camila elegimos una tendencia como más rockera porque ella está grabando su disco. Y me sentí bien contenta. Regreso a hacer fotos y esta vez es para, pues para mi disco, para Ella y el Muerto. Shooting nos pareció que podía como apoyar esta onda de la música y el rock, y entonces tratamos de buscar texturas como piel, lentejuelas, colores oscuros como negro, vino, ¿no? Como para dar esta referencia como más oscura. Una de las portadas es muy diferente porque sale con el pelo recogido y sale con un vestido con mucha transparencia y encaje. Muy parecido como a esta idea que tiene ella para su disco, entonces se ve súper cool. Yo creo que mi favorito fue un vestido que era transparente, que tenía un poco de encaje. Se me veían las chichas. Pero no las van a ver, me las van a borrar. Y me gustó mucho también cómo se veía con las bototas, me gustó. Ese look me gustó mucho. Y la trenza. Había una trenza que era como así, miren. Se veía padre. Como tiene el pelo increíble, ese pelo que tiene es tuyo, no tiene ni una extensión y tal, entonces está increíble poder sacarle provecho al pelo. Con trenzas, con recogidos, con dos colitas que la hacían ver como interesante, pero siempre con mucha textura y siempre el pelo como parte muy importante del outfit. Me sentí súper cómoda y ahora que estoy cantando, todo lo que me puse es, o sea, es algo que me podría poner para cantar en el escenario. Me sentí súper bien.